Kelly, ¿has visto a Marco? No lo encuentro por ningún lado. Aquí estoy. ¿Ah? Tenías razón, Kelly. Este lugar es mucho más cómodo que mi cuarto. Te lo dije. Hola Marco, así que acabas de mudarte con tu novia. Ese es un gran paso. Felicidades, bro. Gracias, bro. Sí, bueno. Yo viví un año con él y no es la gran cosa. ¿Dijiste algo, mi princesa? Nada, Tom, no dije nada. Oh no, es invencible. ¿Qué podemos hacer? Espera, puedo usar mi forma de mariposa dorada. Tome todo. Estar no. Hey, bonais. Star, eres una foca. ¿Y tú un pingüino? Genial. ¿Dónde está Marco? Oh, debió haber salido disparado por la ventana cuando hice el hechizo. Star, regrésanos a la normalidad. Me temo que eso será un poco complicado. Genial. Oh no, se acabaron las papas. Bueno, creo que las cosas no podrían ser peor ahora. No puedo creerlo, mi cuarto. Esto es genial. Espera, ¿qué pasó con mi cuarto en la tierra? Si amar es un crimen, me declaro culpable. Eclipsa, este juicio es por desvío de recursos y evasión fiscal. Oh. Lamento haberte dicho esas cosas frente a Star. Eso no estuvo bien. Está bien, Marco, me lo merecía por haber olvidado el cumpleaños de Star. Entonces, sin resentimientos. Sin resentimientos. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te pasa? No lo sé, pusiste tu puño enfrente, ¿qué se supone que tenía que hacer? Marco, lo siento. ¿Y ahora esto? ¿Qué pasa con esta dimensión? No fue a propósito, por favor regresa. O por lo menos, ponernos a cantar. Por suerte, ninguno de esos dardos pluma nos alcanzó. Oro. Díganme. Esperen, los ajustes están mal, solo debo. Veamos. Es lo mismo. Panorámica. Video. Ok, listo. Díganme de nuevo.
Me pregunto qué hay dentro de estos rollos de sushi. ¿Qué importa? Son deliciosos. Ayúdame. Este juicio es injusto. Eclipsa ni siquiera tiene un abogado. Está bien, yo seré su abogada. ¿Cómo puedes ser su abogada? Eres uno de los jueces. ¿Por qué no? También soy todo el jurado. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo. Realmente lo siento. Pero sigo pensando que eres la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Siendo honesta, yo también hablaría con mi estatua si tuviera una. Mira tus brazos, es una prueba de que tu magia es maligna. ¿Qué? Lo que le pasó a mis brazos no tuvo que ver con magia. Entonces, ¿qué les pasó? Noche de fondue de chocolate. Mi malvavisco. Lo salvaré. Espera, no, el chocolate está hirviendo. Aquí tiene sus nachos, su majestad. Agua, dame. Por cierto, soy tu escudero, no tu cocinero. ¿Por qué no preparas tus propios nachos? Porque tus nachos son deliciosos. Es cierto, terrícola. Eres el mejor cocinando estas cosas triangulares. Y hablando de cosas raras. ¿Qué clase de zapatos tan ridículos son esos? Primero que nada, estos zapatos son fantásticos y muy cómodos. Y me veo bien con ellos. No me apuntes con ese guante grasoso. No, Pony, me puse esos zapatos y sí son muy cómodos. Por cierto, ¿cómo sabías que eran tan cómodos antes de comprarlos? Mami, ¿me compras esas zapatillas, por favor? Sí, practica karate, es tan apuesto y genial. Marco, no. No dejes el ballet, eres mi mejor bailarín. Lo siento, Odo, pero he tomado mi decisión. Rayos. Extraño tanto el ballet. ¿Qué? Me los encontré en la calle. Eclipsa Butterfly. ¿Te arrepientes de lo que has hecho?
No. No lo estoy.